31.4. La térmica un poco más elevada. Vamos a viajar a Bariloche. 32.9, casi 33 la térmica. Sí, durísimo. Patricio Petrini, colega allí en Bariloche, tiene la amabilidad de atendernos unos minutos y vamos a meternos en esa muy linda ciudad que tenemos como destino turístico también en nuestro país. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Hoy Nos Toca. Buenos días, Santiago, chicas. Un gusto saludarlos acá en Bariloche. Estamos con 21 grados de temperatura, con un pronóstico bastante alentador porque estamos teniendo temperaturas elevadas arriba de los 30 grados. Así que nos vamos a poner en igual de condiciones de temperatura con ustedes. Pues es que he tenido la posibilidad de pasar un verano, no un verano entero, digo unas semanitas allí en Bariloche, en enero. Y obviamente, cuando vos decís 30 grados, no son los mismos 30 grados de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde por ahí se mezcla un poco con la humedad y se vuelve todo mucho más tedioso. Son 30 grados soportables allí en Bariloche. Sí, soportable para ustedes. Nosotros estamos más acostumbrados al frío, ¿no? La verdad que nosotros acá sufrimos el calor, porque acá es más húmedo, ¿sí? No es tan seco como... Mira, pensé como que era un calor más seco. Pensé que era al revés, que acá eran por ahí un poco más húmedo y que allá era más seco. Mira. No. Es al revés, porque a la noche tenemos un leve descenso de la temperatura y podemos dejar abierta alguna ventana y entra una brisa y refresca un poco el ambiente, ¿no? No es tan sofocante el calor como lo tienen aquí ustedes. ¿Viste, Santi? No te quejes entonces. No te quejes, que estamos pasando bárbaro acá en Buenos Aires. Estamos bárbaro, por lo que dice Patricio. Patricio, te queríamos preguntar, sabemos que es una temporada muy buena la que están viviendo allí en esa ciudad, con prácticamente el 95% de ocupación, ¿no? De turismo. ¿Cómo viene este nuevo mes, en febrero? Bueno, este nuevo mes arranca con un 70% de actividad en Bariloche y se va a ir incrementando como el mes anterior, que cerró con un 95% de ocupación. Muchísimo turismo extranjero en la ciudad de Bariloche, principalmente el chileno y el brasilero. El chileno está ingresando por el paso internacional Cardenal Zamoré vía terrestre, y también estamos teniendo muy buena conectividad aérea, ¿sí? Con una empresa chilena que está realizando vuelos dos veces por semana directamente Santiago de Chile, Bariloche, y se realiza todo lo que es aduana y migraciones aquí en nuestro aeropuerto. O sea que tanto las dos vías terrestre y aérea con chilenos y brasileños son los protagonistas en este momento en Bariloche, y muy favorecidos también por el cambio. La proporción es 3-1, o sea que les conviene todo, se arrasan con todo, digamos. Bueno, eso. Patricio, ¿y cuáles son las principales actividades que eligen los turistas? Bueno, las principales actividades es mucho el turismo aventura, ¿sí? Bariloche tiene muchísimas actividades. Podemos hacer el buceo, avistaje de aves, trekking, mountain bike, todas las actividades relacionadas con el aire libre. Es lo que está buscando el turista, ¿no? El residente y el extranjero está buscando naturaleza, poder estar bien en conexión con el aire libre. Además, hay un polo gastronómico en el sur de nuestro país realmente fantástico, sin hacer chivo de ningún restaurante o casa de chocolate en particular. Llego a Bariloche. Patricio Petrini, ¿qué me recomienda comer, digo, de entrada, plato principal, postre y bebida? Bueno, una bebida, una buena cerveza negra artesanal. ¡Qué rico! Un buen plato principal puede ser un ciervo a la cazadora o una trucha al limón con guarnición de papas. Qué rico. Y de postre podría ser una buena copa helada con frutos del bosque. Qué barro. Y no me nombraste chocolate. Mirá que el chocolate allí en Bariloche sale a loco. O para el café lo dejamos. O para el café. Un submarino podemos tomar después.
Sí, con una rica torta también, el helado también está siendo protagonista, el helado artesanal sale muchísimo porque tenemos gustos no convencionales que podemos encontrar en cualquier heladería, ¿no? Bueno, todo en ese orden lo vamos a probar, Patricio. ¿Cuál es, ya que te pedimos algún consejo gastronómico de Bariloche, cuál para vos, cuál es el mejor momento del año para ir a Bariloche? Todo el año, porque no hemos tenido baja ya hace varias temporadas. Estamos detrás del invierno, pasamos por un periodo de transición de primavera-verano y Bariloche está teniendo todo el año turismo, bien fluido todas las estaciones, como dice nuestro spot promocional, ¿sí? Muchísima promoción en medios internacionales y locales también hacen que Bariloche sea el destino elegido número uno en todos los puestos de venta. También el previaje ha sido protagonista y le ha dado la oportunidad a mucha gente de poder conocer nuestra ciudad. Y dijiste que en febrero hay un 70% de ocupación por el momento. ¿Hasta cuándo se extiende la temporada de verano? Primeros días de marzo, más o menos. No hay una cifra exacta. Como bien te decía, estamos todo el año en temporada, ¿sí? Hay algunos índices que pueden disminuir y aumentar, pero venimos con muchísima afluencia turística en todas las estaciones. Dejamos lo fuerte que es el invierno, ¿sí? Que allí es donde viene gente de más poder adquisitivo. El verano es más familiar, se busca, como te decía anteriormente, el turismo aventura, la recreación, poder estar en un camping. Y también Bariloche ofrece muchísimas opciones hoteleras, ¿sí? Para todo tipo de bolsillo. Muy bien, Patricio, muchísimas gracias por estos minutos. Invitamos al público que todavía no definió irse a algún lado, que tiene la valija armada, pero está buscando la mejor opción, que pueda apuntar para Bariloche, que realmente hay lugar, porque hay un 70% de ocupación, y encima los precios están dentro de todo, dentro de los cánones normales. Sí, hay presupuesto para todo tipo de bolsillos. Déjame agregarte un poquito más antes de cerrar. Sí. No venir a Bariloche sin una previa reserva, ¿sí? Porque realmente está todo colapsado y se estaba pidiendo casas de familia, albergues, porque la verdad que es un punto muy elegido, así que no venir a Bariloche sin tener una previa reserva, y una reserva que sea fiscalizada, porque también hay mucho alojamiento y mucho hotel trucho, mucha gente ha sido estafada con eso, así que a fijarse bien dónde se hace la reserva, que sea por el ente de turismo de la provincia de Río Negro o una cadena hotelera seria, digamos, ¿sí? Porque ha habido muchos casos de estafa. Muy bien, Patricio Petrini desde Bariloche contándonos un poco la actualidad de ese muy bonito centro turístico que tenemos en nuestro país. Patricio, la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, y nosotros llegando ya...